Welcome to my Let's Get It channel. This channel is all about techniques about photography, techniques about videography, podcast, model and modeling, related to modeling things, posing and learning tips. Hope you enjoy this channel. Chicos, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen mi voz súper ronca, pero es que así estoy. Ay, no saben cómo me duelen los ojos ahora. Me arden. No me ardían hace rato. No sé. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen el filtro que traigo ahora. No se quería probar. Lo que pasa es que no me estoy hecha pomada, no me gusta que me vean así porque, ay, me arden los ojos, me empezaron a doler horrible. Buenos días, mis caballeros hermosos, bellos. No puede ser, no puedo ver sus likes, no puedo ver otra vez sus comentarios. Yo no sé qué pasa. No sé qué pasa a veces con fe, con este, pero bueno. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Ay, ya se ve un poquito cómo estoy. Les cuento que estoy en el cuarto de mi hermana. Me vine al cuarto de mi hermana porque como yo tenía una gatita. Bueno, no es mi gatita, es de mi hermana. Y yo no soy mucho de encariñarme con los animalitos, pero sí me gustan. Y como la gatita estaba preñadita, entonces ahora los tuvo a sus gatitos en la concha de mi hermana, que guardamos en un ropero. No, es que ellos siempre entran a recoger no, ellos siempre entran a buscar un lugar para calentarse, ¿cierto? Entonces justamente se fue a lo que era la colchita de mi hermana, y ahorita está ahí, y justamente lo iba a tener justo en mi cama, pero yo dije, no quiero que la manche, no quiero que esté. Ay, está ahí ahorita. Está ahí en mi cuarto, y uno entra al cuarto y ella quiere arañar, quiere morder, no sé, está celosa, piensa que le vamos a hacer daño a sus gatitos, pero no. Ni idea, chicos, ni idea, no somos tan malos. Ay. No somos muy malos para hacer eso, ¿cierto? Ni idea. ¿Qué han hecho, chicos? Cuéntenme. No entiendo esto que dice acá. Definir periodo de un minuto. No entiendo esto. De votación. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Bueno, hoy no tengo clases. Hoy estoy aproveché a hacer contenido para Pamela Salvatierra. Pamela Salvatierra, chicos, porfa, no se olviden seguirme en Pamela Salvatierra, así se llama mi página, que es ahí donde estoy haciendo videitos, estoy consintiéndolos, todo súper bien, ahí para que me sigan, porque en esta página estoy haciendo solo en vivos, por el motivo de ya saben qué cosa, algunos. Entonces vayan a seguirme allá, chicos, vayan a darle mucho amor a mis videos, no soy muy buena haciendo videos. No sé por qué. Siento que no, tal vez por la inseguridad de mi cuerpo, no sé. Pero sí, voy a tratar de ser más esto. Creo que voy a estar viajando, chicos. Creo que voy a estar viajando a Roboreulu. Creo, no estoy segura. Un lugar típico de Santa Cruz, un pueblito muy bonito, no sé si es pueblo, si pueblo. Un lugar turístico también muy hermoso, la verdad que es súper lindo para ir a relajarse, desestresarse, ir a pasear. Es lo más bonito que pueden ir a ver. Y creo que mañana voy a estar ahí, creo que voy a estar solo 2 días, a ver si aprovecho hacer. A ver si voy, todavía estoy indecisa, no sé en qué momento ir o en qué rato ir. A ver, pues. ¿Quiere unirse a tu video? No.
A ver, pues si voy o no voy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy? Puede que sí vaya. Puede que sí vaya y me distraiga un rato para sacar mis malas energías y todo eso. Ya me pasiones, no me ignores. No te estoy ignorando, chico, no te estoy ignorando. No te estoy ignorando. ¿Qué dice? No, no sé. Chicos, me duelen los ojos, no sé si es de lo que paro siempre encerrada en mi cuarto y no salgo a ver el sol. Recién ahorita fui a ver el sol y ya entré de nuevo, me empezó a arder los ojos. De la nada. De la nada. Ay, sobre que me derramé tíner en la mano, estaba haciendo un video ahí y me derramé tíner y huele feo mi mano. Ay, no. Ay. Ay. A ver, pues chicos, ¿alguna otra cosita más me quieran preguntar? ¿Qué hacen? Cuéntenme, por favor. Yo estoy aquí, echadita. Ya terminé de hacer contenidos para Pamela, que ahorita, por cierto, voy a editar y los voy a subir a la página. Vayan a ver. Tiene mucho amor. Si no les gusta, igual comenten o denle like, por favor. Y compartan. No pasa nada. Así es como estoy, por eso no quiero que me vean. ¿Cómo estoy? ¿Cómo salgo? Es que estoy horrenda. Hola, Eddie Robinson. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Cuéntame. Cuéntame de tu vida, si eres nuevo, si eres antiguo. Sígueme, sígueme, sígueme. Creo que voy a usar lentes. ¿Qué opinan ustedes? Creo que voy a usar lentes para... Para los ojos. ¿Para los ojos? Obvio que son para los ojos. Creo que voy a usar lentes porque mi vista mucho se cansa y... Como siempre paro con teléfono, entonces yo creo que es lo justo, chicos. Yo creo que me venía más top, más sexy así con lentes. No sé ustedes qué opinan. Gracias a todos por sus corazones, la verdad. Creo que me estoy agripando y no me gusta agriparme. Porque anoche me dormí yo sin colcha y estaba haciendo frío. Ay, chicos. Preciosa, gracias, Rodisnel. Dutil, gracias. Gracias, de verdad, gracias. Aunque siento que no lo estoy, pero gracias, los admiro mucho por decirme eso. Es el filtro que me hace ver así. Tan hermosa. Gracias, Mario Alonso. Hola, preciosa. Hola, chicos. Pedro Jaro. Hola, hola. ¿Saben que voy a hacer un live en donde vamos a hacer dinámicas y preguntas? Uno va a hacer, se va a tratar de preguntas incómodas que ustedes me van a hacer y yo voy a responder a todas sus preguntas incómodas o preguntas íntimas que ustedes me quieran saber de mí, como que qué pose me gusta o qué uso o qué no uso, qué hilos de color tengo o si me gusta. Espera, ay. Si me gusta grande o pequeña, no sé, alguna otra cosa. Yo las voy a responder. Yo las voy a responder, sí. O cuántos novios he tenido, si he estado con alguien mayor, cuál fue mi última relación, no lo sé. Hola. Elder Silveira, hola. ¿Qué haces, chico? ¿Qué haces? Hola, ¿cómo me puedo comunicar contigo?
desde acá, desde mi página, desde acá mismo, chico, desde acá, podemos hablar y todo. Bueno, mentira, no voy a mentir, no respondo a los mensajes, solo es a través de en vivos y videos, no respondo mensajes, me enseñé nada. Hola amiga, todo, Dios te ilumina, creo que más o menos entiendo portugués, pero gracias. Gracias Antonio Amado, es un fan destacado, sí, les cuento que ya puse fan destacado para saber quiénes son mis fans principales, que los amo. Ay, en serio, me duele los ojos al cerrar. Creo que voy a descansar, chicos. Muéstranos un poco. ¿Qué quieres que te muestre? No puedo mostrar porque Facebook me va, ya saben. Gracias, gracias, Yami Parsimais. Gracias. Así como me ven, así es como yo descanso, así es como yo duermo. Literal. Así es como yo duermo. Y descanso, disfruto de mi día. Ay, mi cabello. Disfruto de mi día, trato de descansar bien. No me estreso, parezco embarazada, pero no estoy. Me duelen los ojos. Literal, chicos, me duelen los ojos horribles. ¿Saben qué? A veces siento que estoy pasando por una depresión horrible. Sí. Lo confieso. Deliciosa, gustosa, maravillosa. Pablo Fernando, gracias. Te mando un beso. Un beso, chicos. Todavía no he desayunado y no sé qué voy a desayunar, la verdad. Y no quiero pan porque no me gusta mucho. Es como volverse famosa en redes. No me considero famosa. No me considero tanto, la verdad. Sinceramente. Aún no. Pero no sé, yo me siento normal, es como si tuviera una vida normal. Es como, no sé, es como si fuera yo misma y si ustedes se acercan, obviamente si ustedes se acercan, claro que yo los saludo, los veo, hablamos, charlamos. Eso sería bonito. Omelette con espinaca, eso puede ser. Puede ser, espinaca, nunca he probado espinaca, déjenme. O no sé si aquí hay, debe haber, pero aún no estoy segura dónde venden. No he probado espinaca todavía. Qué gata, gracias. Soy una gata que le gusta arañar mucho. Ay. Ay, deseo. ¿Qué puedo desear ahora? Me gustan mis labios. Una parte de mí también me gustan mis labios porque son gruesos. Son gruesos y da para morder. Mis bellos, yo creo que voy a descansar un poquito. O iré a ver qué hay para desayunar porque tengo mucha hambre. Y ya son, si tienes razón, charlar es muy bonito. Sí, es muy bonito. A mí me gusta charlar. Soy muy charlatana y muy reilona, se puede decir. Ay, no saben que mi risa es fuertísima. Así como me ven que yo hablo despacito, yo río fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y es como, y esta loca, me miran así.
No entendí eso. Eres una encantadora. Gracias. Es que así soy. Yo soy así. Muy linda, la verdad. No me quejo. No me puedo alzar. Mucha gente dice que a mí me ven alzada y odiosa. O que paro enojona. Porque yo siempre cuando camino hago como que mi cara así de enojona. Porque acá. A veces no sé, como que a veces siento que no. Así siempre pongo así mi cara, como aparentar algo. Y después, si tú vienes y te me acercas, es como que. ¡Ay, hola! ¿Cómo está? ¿Cómo has estado? Y súper contenta. Y así reacciono. Es mi energía que siempre tengo. Y cuando estoy triste, no suelo ser muy. Muy apegada. No sé, me gusta irme lejos, ahí, no estar en el entorno, me alejo un poco. También soy muy expresiva y creo que tengo un moco en la nariz que estoy viendo que en el aire sale. También soy muy expresiva, muy, ¿cómo es la palabra? De gesto, mis gestos se notan al tiro cuando estoy incómoda. Me siento rara y así. Ay, no sé cómo es la palabra. Gracias, Ricardo Mora. Gracias, de verdad. Quisiera que alguien, no sé, quisiera despertarme un día con alguien y que todos los días me diga, estás hermosa. Es como que, wow, es, chicos, si ustedes tienen novia o algo, siempre díganle a su mujer cuando la vean despertar que está hermosa, porque normalmente nosotros cuando nos despertamos decimos, pucha, que estamos feas, nos sentimos incómodas, ay, dos, que estoy hinchada, dicen algunos, entonces es lindo de su parte decirnos que estamos hermosas, porque es como que no la vamos a creer, pero considerarlo de esa persona especial se oye bonito, se oye muy bonito. Debes conocer tus emociones. Sí, lo sé. A veces ni me conozco yo misma. Soy muy extraña. Lo peor es que soy Tauro. Y las Tauros somos confusas. Somos como que damos todo de todo. Y es. ¡Ay! Terminamos mal. Yo tengo traumas, chicos. Y como me ven, por eso es que yo no quiero tener novio. Yo no, yo quiero estar sol, yo quiero estar soltera. Ay, no están entrando. Lo que pasa es que estoy sola en mi casa y pegué la reja para que nadie entre. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Viste que me olvido? Ah, es por eso que yo no tengo novio. Pero es que yo no tengo novio. Yo decidí ya no más tener novio porque decidí darme mi espacio, chicos. Decido darme mi espacio, mi tiempo. Es que tener novio te tienes que dedicarle ¿cómo es? El mayor tiempo posible a esa persona, porque si no, pues se arruina la relación. Bueno, todo depende. Gracias, Alonso Vargas. Saludos, hermosa, y un abrazo. Gracias, Felipe Vázquez. Yo también te mando un abrazo desde aquí, desde el fondo de mi corazón. Y así, pues, chicos, hay que ponerle. Ay, a veces me siento triste, no me gusta demostrarlo. Ay, me está costando dormir todas las. Martín Barrera, gracias. Saludos, Martín Barrera. Mi ceja partida a la mitad. Eso que a veces están de moda que los hombres se hagan una línea en las cejas, yo también tengo, solo que. No la ocupo porque no sé, siento que se van a burlar de mí. Pero me la pinto toda, gente, todo. Baluat Singh. Disculpen mi inglés, chicos, pero soy pésima hablando inglés. Yo no sé cuándo voy a aprender. Yo creo que nunca voy a aprender a hablar inglés. Es que me da mucha flojera y pereza y aparte se me debe sonar horrible. No estar sola, no estar sola, pero claro, sí. Siempre es bueno tener una compañía.
Pero bueno, así es la vida. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Hola hermosa Jorge Mejía. Hola bebé, hola hermoso. ¿Cómo están? Yo bien, si tú estás bien, yo también. Si eso está feliz, yo igual. Así duermo yo. Así duermo yo y creo que duermo con los ojos abiertos porque no sé. No cierro bien. Bueno, mis bebés hermosos, ha sido un placer hablar con ustedes, la verdad. Me agrada mucho hablar con ustedes. Nos vemos en Pame Salvatierra en unos minutos para que yo voy a subir unos videos, voy a editarlos y los subo para que ustedes le den mucho amor y mucho me encanta así. Mi página es Pamela Salvatierra y nos vemos. Les doy un beso enorme. Gracias a todos por acompañarme en este día.